Valverdam y Galileo, estamos en Magdalena Rap. Mañana nos vamos a Bellavista para la central. Quiero ver la mano arriba, quiero ver la mano arriba, quiero ver la mano arriba. Y se lo damos en 3, 2, 1. Una Magdalena es de Cartagena, es desde Barranco, es de rápido en la firme, manito, no es pa' tanto. Le ganas que hablar, que espanto, si le ganas a blanco con tu mente en blanco. Nadie te la ha dicho, mano, o no. O supuestamente eres bueno y sueltas cada patrón. Yo blanco de Barranco, porque te pego al vino y porque paso elevando el puente de los suspiros. ¿Quién la dijo? ¿Quién escuchó en el free? Mano, y le pregunta a su wannabe. Y le pregunta a su wannabe. Sorry, yo no le escuché, pero me escucho a mí. Por esa mente, justamente, no hace fin. Porque te escuchas a ti, no te escuchas a ti. En ese caso yo sí le pego al free. O sea, hermano, sí le pego al beat. No, no le pega al beat y punto. Te voy a ganar en piste freestyle, es mi asunto. Yo no hago freestyle, soy cuadrado, eso es mi asunto. Pero cuadrado es el más grande de los conjuntos. Conjunto siempre se me apura. En ese caso, yo soy el testarudo que a veces premura. El día su asunto no pega ninguna, porque su asunto era correo basura. Obviamente solamente en batalla aquí tú apestas. En mi batalla rap obviamente te falta respuesta. Tú no la conectas, no es el texto. Mi testamento lo detestas. Lo detestas conmigo en pesta. Con el campo de estas, todo un pedestal. De cacho ya hay protesta. No es que me sobregunta, me sobran las respuestas. Me protesta esta bandida, yo tengo protesta en la vida. Solo dejo manos arriba. A diferencia de esta liga, tú sabes de batallas y yo sé de mi vida. Yo sé de pegar la caja, yo sé cómo cambiar un rapero y sacarle ventaja. En este caso, mi hermano, tú nunca cajas. Las manos arriba y con la moral baja. Tiempo. Ok, listo. Vámonos con el veredicto final. Les voy a pasar a preguntar a cada uno, así que... Una ronda, sí. Ok, va. 10, por favor. Así que, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y el ganador es... Réplica, gente. Ok. 8 salidas, con esto acaba la partida. Y se lo damos en 3, 2, 1. Ya la había ganado, hasta él lo sabía. Hasta Galileo aprende nuevas teorías. Con uno Galileo, claro, estaba votando. Es que solamente una estrella estaba brillando. Y la otra estaba anocheciendo. Y si no sabes que estrella, mira lo que estás mintiendo. Bien, estaba anocheciendo a la hora de rimar. La otra estrella me estaba haciendo soñar. Dale. Estaba haciendo soñar, pero era un mal deseo, una flaca, una estrella fugaz. No, era una estrella fugaz, era tu campeonato y tienes que despertar. Yeah. Ah. Desperté, ¿qué fue? Puta madre, resaca, creo. Obviamente, despertó y acepto, pero en la cama de Magdalena Rap despertó con el pie izquierdo. Dale. Con el derecho, también mamón, rompo tantos sueños, parezco chacalón. Yo no sé de derechos, tan solo sé de ganchos. ¿Sabes de ganchos? Yo soy rapero porque ando improvisando. Mano, yo soy de guanchos. Obviamente, mano, me están gritando tus compas. Soy como Alianza, ganó con hinchada en contra. Dale. Para que me entiendan, ya le gané esta cerda. Ahora no griten ni mierda. Me ganó la cerva, le gané la tierra. Soy como Mau Farelio porque vine a apoderarme de tu tierra. No. Te das cuenta que eres malo en el free, pero te dicen que no me gritaran. Y encima, no te gritaron a ti. Uy, no te gritaron a mí. Obviamente más, porque intento arrimar es mejor oportunidad. Tiempo. Ok, gente, esto ha sido un batallón, por favor. Sus aplausos, gente, sus aplausos, que esto ha sido un batallón. Estamos en Magdalena Rap, la gran final. Vamos a ver. Ya saben, final en la sociedad tarapaqueña. Alto nivel, hermanos. Ahora sí. ¿Cuánto nivel? Ya. Contamos nuevamente desde 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Valverde! ¡Valverde!